खुद आगे अरदास हमारी जियो पिंदा सब तेरा गुरु गुरु वाहे गुरु गुरु रामदास गुरु आदगुरे नमे जुआदगुरे नमे सतगुरे नमे Me siento como, porque yo estoy empezando. No, es, you know, buscamos solo compañeros de alma. No funciona. No. Pero no puedo hacerlo toda la vida. Yes. Tú eres el mago. ¿No eras tú? Guajeguru. So we're only looking for soulmates? That's a very 60s interpretation. Pero en realidad, también yo vengo de una tradición bhakti. Por lo menos yo pienso así. In reality, I also come from a bhakti tradition, or house. That's how I see it. Yeah. No, porque el concepto de guru es grande, ¿no? Because the concept of guru is really big. No, es como si pudieras encontrar aquella o aquel que podía darte, bueno, contestar todas las preguntas y todos los anhelos que tenías dentro de ti. It's as if you can find someone who could answer all the questions and all the things you're longing for inside. You know, la tradición, como yo sé, era te postras ante o tocas los pies del guru, you know? Porque los pies del guru representa lo más bajo y han traspasado por el polvo. Entonces no hay nada más sino de bajarte con tu frente que representa el ego y tocar lo más humilde de ti. Well, the tradition as I know it is to touch the feet of the guru, to bow ourselves, to put our forehead into the feet of the guru, to go to the place where the guru is touching the ground and under that. Because no hay un lugar más abajo, ¿no? Así que es una sumisión, pero es una entrega, sobre todo, ¿no? Una entrega, donde tú entregas tu ego, tu corazón, para recibir algo a cambio. I mean, ese es el trato. It's the place where you surrender your ego to, and your heart, and that's the deal, just to surrender the ego. Yeah, so, yo también fui un alumno muy obediente. Yo tenía un maestro muy exigente, muy de la vieja escuela, muy de la tradición, quizás antigua de la India. Así que sé lo que es entregar todo y sacrificar tu ego. So I also was a very obedient student.
who had a really hard teacher, and I know how it is to just go into that tradition and surrender yourself into that. En parte, yo no creo que hoy en día lo haríamos, ¿no? Porque yo no puedo yo mismo exigir esto de mis alumnos. Pero era mi tradición, no sé. So in one way, I don't see it how we can do that nowadays, but because I can't really ask that from my students, but that's how we did it by that time. O yo soy inferior a mi maestro. O yo no tengo el sustento, o la proyección, o la visión que tuvo él, o son otros tiempos. Either I'm like inferior to my teacher, or I don't have the projection to do that, or it's just different times. So, es un proceso de ajustes, ¿no? Hoy en día. Porque de alguna manera la tradición o todas las tradiciones exigen que busques algo que puedes tocar, algo que está vivo dentro de ti, que también al mismo tiempo puede abrirte a seguir tu propio camino, a seguir tu propia búsqueda. So it's a process of adjusting all of that nowadays, so you can open to find your own path, your own ways. Y no es fácil, you know, a veces yo veo cosas que están publicados y veo, yeah. Pero ¿quién está siguiendo tú? So it's not easy. Sometimes I see some things that are published or people that are following, and I wonder, who are you following? Because, you know, siguiendo el camino espiritual es como cualquier otro camino o ocupación en la vida. Because to follow the spiritual path is like following any other path in your life. Puedes perder el sentido, puedes perder el camino, puedes olvidarte del propósito original. You can lose your sight, you can lose purpose in the way. No. Cuando el maestro se cae, y mi maestro Yubajan solía decir, la caída de un maestro espiritual supuestamente es muy lejos, porque supuestamente estás muy alto. When a teacher comes down, it's a really long road down, because supposedly you are so high. So la idea es que todos nosotros no olvidemos cuál fue el propósito original de nuestro propio aprendizaje, camino. So the idea is that each of us remember which was the original idea or our original purpose to begin in this path. Y es difícil. And it's not easy. Es muy difícil olvidar tu el deseo que sentías, lo que tú querías lograr por practicar, por caminar, por seguir algo que o alguien que habló a tu corazón. It's difficult to let go the desire that was behind when you begin to practice what do you want, and that someone touched your heart with that at some point. And you know, el deseo fue muy grande. Para mí fue muy grande. For me, the desire was so big. Porque si vienes de una sociedad o una cultura, unos padres
que no hablaba de estos temas. Y en mi época, toda la sociedad estaba revolcando, cambiando. Y eran cambios drásticos, ¿no? Y solo queríamos, buscamos algo que hablaba directo, ¿no? Directo al alma. So, especially if you don't come from a family that talk about this kind of ideas or from a society that is away from this. In my times, back in the days, there was so much change in that time that we just wanted something that touched our soul very deeply. Y es eso que puedes dar a tus hijos y tus nietos hoy en día. I mean, mi maestro tenía muy claro, tienes que enseñar los niños, los jóvenes. And that is what you can give to your children nowadays. You know, que sea algo natural. That it's something natural. You know? So es nuestra esperanza de que sentimos algo y transmitimos con palabras claras y no queremos y no intentamos ofuscar, ¿no? De crear algo alrededor de que no existe, la vida existe tal cual. So the idea is to transmit something that is clear and that it's easy to. That's how we do it. We try to transmit simple things that can grow. Yeah. So, con gusto, me gustaría que that Guruji habla un poco ahora. So it would be my pleasure if Guruji can talk now. Shuchi putram atra surupam rupam tasya gajamuri purim maturim goshtvatim radha kundam girvaram Oh, Radhika, oh, Marvasam Prapto yasya pratita kripaya Sri Guru Tam Natosam Gurave Gaura Chandraya Radhika Itadali Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namah. Everyone. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. First of all, I want to express my appreciation for the very sweet and profound words of my dear brother. Antes que nada, me gustaría expresar mi más grande gratitud a mí. Antes que nada, me gustaría ofrecer expresar mi gratitud hacia mi hermano. If a person has devotion to their guru, their spiritual master. Si una persona
tiene devoción hacia su propio maestro espiritual. Then the guru, he never takes their love. Entonces el guru nunca toma su amor. He's only like a window. Él en realidad es como una ventana. And behind that window is the smiling face of God. Y detrás de esa ventana está la cara sonriente de Dios. So our service, our surrender, devotion to Guru is accepted by Supreme Lord Himself. Entonces nuestra devoción, nuestra rendición hacia el Guru es aceptado por la Suprema Personalidad. Whichever path you are on. En cualquier camino que ustedes encuentren. The Supreme Lord, who is everywhere, sees your humility, sees your devotion, sees the fire in your heart that you want to discover what is true and real and eternal. No importa del camino que estás, el Señor Supremo en realidad ve toda tu devoción, ve tu humildad, y Él está así, muy contento. And accepts your offerings of love. Y Él acepta todas tus ofrendas de amor. So that we gradually progress in this life, and actually, usually over many lives, towards the highest goal. Y Él así va a ver todo el proceso que gradualmente vas a emprender en esta vida y en muchas otras vidas hacia la dirección del objetivo final. So first of all, I bow down at the feet of my holy master. Entonces, antes que nada, me rindo hacia los pies de mi maestro espiritual. With great gratitude for the patience and the kindness that he showed in training me since my very young age. Con mucha gratitud, porque él me enseñó desde mi infancia a cómo servir. I was not like my brother. I was a very difficult student. No era como mi hermano. En realidad yo era un estudiante muy difícil. More difficult than me, I doubt. Más difícil que yo, lo dudo. But somehow they, even the most wildest horse can be trained. Pero de una forma u otra, incluso el caballo más salvaje puede ser dominado. So secondly, I bow down and remember my guru's guru and his guru. Here you can see going back 37 generations, 5,000 years to see Krishna himself. Entonces igualmente me postro a los pies del loto del guru, de mi guru, de mi guru. Así podemos ver 37 generaciones hacia 5,000 años atrás y al mismo Sri Krishna. And I bow down to Har Gobind Maharaj and all of you, my very dear brothers and sisters. Igualmente ofrezco mis reverencias a mi hermano Har Gobind Maharaj y igualmente a todos ustedes, mis hermanos espirituales. It's such a great word, Maharaj. Es una gran palabra, Maharaj. I did not plan anything to say. No planeé nada para decir ahora. So I'm just speaking on the inspiration of what I've heard from you. Solo voy a hablar con una inspiración de lo que he escuchado acerca de ti, de lo que hablaste. What is the meaning of the word guru? ¿Cuál es el significado de la palabra guru? Gu in Sanskrit means andakar, darkness. Gur, esta palabra en sánscrito significa andakaran, que quiere decir oscuridad. What is darkness? ¿Qué es la oscuridad? Samsaric asakti, attachment to temporary material things. Significa apego a las cosas temporales. That is the cause of all suffering. Esa es la causa de todo nuestro sufrimiento. And it is gu, darkness. Y eso significa gu, la oscuridad. And ru means nivritti, to remove. Y ru significa nivritti, que quiere decir remover. So, you cannot remove darkness. Entonces ustedes no pueden remover la oscuridad. If you're in a dark room, you cannot get the darkness, put it in a bag and take it outside. Si ustedes están en un cuarto oscuro, no es que pueden agarrar la oscuridad, poner en una bolsa y sacarla fuera. But rather, you can only displace the darkness by introducing some light. Lo que ustedes sí pueden hacer en realidad es remover esa oscuridad trayendo algo de luz. So,
who displaces the darkness of material attachment from our heart by introducing the light of prem, pure love for God, is called Guru. Entonces la persona que en realidad puede remover esta oscuridad de esta habitación oscura es quien puede traer la luz a través del conocimiento, es Guru. That love for God is not a material emotion. Ese amor no es una emoción material. It is a transcendental energy. Es una energía trascendental. It comes from the eternal world. Viene del mundo eterno. And descends from heart to heart over thousands of years through the parampara, the succession of spiritual teachers. Y esta energía de amor espiritual solamente desciende de corazón a corazón a través del Guru Parampara, de la sucesión discipular de maestros. And this love has such a characteristic that it has everything to give and nothing to take at all. Y este amor tiene esta característica de que tiene todo para dar, pero no acepta nada para sí mismo. In the Bhagavad Gita it is said, yada yada hi dharmasya aglanir bhavati bharata abhyutanam adharmasya tadatmanam srijamyaham pritranaya sadhunam vinashaya cha duskritam dharma sangsthapanataya sambhavami yuge yuge. It means when the piety, the goodness of the people is in decline. En este verso del Bhagavad Gita se dice que cuando la piedad está en decrecimiento entre las personas, and materialism, y el materialismo, and illusion are rising, y la ilusión está incrementando, then Supreme Lord descends to this world in an avatar. El Señor Supremo desciende a este mundo material en una forma de avatar. To change the balance. Para cambiar en esta balanza. To inspire everyone in transcendental love. Para inspirar a todos en este amor trascendental. So in this age, Kali Yuga. En esta era de Kali Yuga. Sri Krishna descended in a beautiful form named Sri Chaitanya. En esta era Sri Krishna mismo desciende en la forma de Sri Chaitanya. And he did not teach I am God. Pero él no enseñó de que él era Dios. He just showed by his own example how to follow the path of Bhakti Yoga. Sino mostró a través de su propio ejemplo cómo seguir este camino de Bhakti Yoga. So once he was traveling through South India. Entonces así una vez él estaba viajando en el sur de la India. And he was loudly singing the holy names. Y él estaba cantando en voz alta los santos nombres. Because the chanting of the holy names, Govinda, Gopal, Gopinath, Krishna, Rama, this is the Yuga Dharma, the religion for this age of Kali Yuga. Porque el cantar los santos nombres que Prabhu menciona, esta es la religión para esta yuga, para esta era. The reason is that all the powers of the Supreme Lord are present in the vibration of his name. La razón es esta, porque todos los poderes del Señor Supremo están presentes dentro de estos nombres. Once there was a great sage named Narad. Una vez había un gran sabio que se llama Narada. And he approached all the devatas. Y él se acercó así a todos los devatas, los Lord dioses, Shiva. Al Señor Shiva. Lord Brahma. Señor Brahma. Surya Dev, the sun god. Chandra Dev, the moon god. Al semidios del sol, al semidios de la luna. Ganesh, Durga. A Ganesh, a Durga. And he said, "Who is the most powerful out of all of you?" Y les preguntó, ¿quién es el más poderoso de ustedes? To prove once and for all which devata is the most powerful, I want to organize a competition. Entonces le dijo, ¿cuál de ustedes es el más poderoso? Por favor, pruébenlo porque quiero organizar una competición. A race around the universe. Una competencia alrededor del mundo. So whoever can go around the universe three times. El que pueda dar una tres vueltas alrededor del universo. Faster than the others. Más rápido que el otro. They will be considered the most powerful of the devatas. Va a ser considerado el más poderoso de los devatas.
So all the devatas came to the starting line of the race. Entonces así todos los semidioses devatas fueron a ponerse a la línea. Lord Shiva was there. El señor Shiva estaba ahí. What is his vehicle? ¿Cuál es su vehículo? Nandi. Lord Shiva rides Nandi the bull. Lord Shiva tiene su vehículo Nandi. Lord Brahma was there. Búfalo. Toro. Four-headed Brahma, the creator. También estaba Brahma con cuatro cabezas. He was riding on his swan carrier. Él estaba encima de su cisne, que es su carruaje. Kartikeya, the god of war. He was there riding on his peacock. Kartikeya, quien es el semidios de la guerra, estaba en su pavo real. And Ganesh came there. Y también estaba Ganesh. On his rat. En su rata. No, Ganesh's carrier is a rat. Ustedes saben, ¿no? Que Ganesh monta una rata. It's very significant. Es algo muy significativo. Ganesh has big ears. Ganesh tiene grandes orejas. To teach us, the path to enlightenment is listening to the instructions of Guru. Para enseñarnos que nosotros tenemos que escuchar las enseñanzas del Guru, que este es el camino hacia la iluminación. He has one tusk. Él tiene una trompa. Because the other one he's taken as a pen, he's also writing it all down. Porque la otra está utilizando como un lapicero para escribir las instrucciones. And his best friend is a rat. Y su mejor amigo es una rata. Why? ¿Por qué? Because elephants are afraid of rats. Porque los elefantes son temerosos de las ratas. An elephant can fight with a lion. Un elefante puede pelear con un león. But an elephant cannot fight with a rat. Pero un elefante no puede pelear contra una rata. Because the rat will just run up his nose and eat his brain. Porque la rata va a ir a través de su nariz y va a comerse su cerebro. So elephants, they run away if they see a mouse or a rat. Entonces así los elefantes escapan cuando ven una rata. But to show us the importance of friendship, to make friendship even with our enemies. So to give this teaching, Ganesh's best friend is a rat. Pero para mantener esta enseñanza de que uno tiene que hacer amistad incluso con su peor enemigo, el señor Ganesh hace amistad con una rata. So Narad, he said, ready, steady, go. Entonces así Narada dijo, pónganse listos y afuera. And Brahmaji, boom, shot off. Lord Shiva, boom, he shot off also. Y así todos los semidioses, el señor Shiva, el señor Brahma, inmediatamente partieron. And Ganesh, you know, Ganesh is very fat. Bueno, y Ganesh, ustedes saben que es alguien muy gordo. So his rat took a few steps and collapsed exhausted. Entonces así su rata dio algunos pasos, pero luego colapsó. They left him behind in the dust. Y lo dejaron atrás en medio del polvo. So then, Ganesh was thinking, this is extremely embarrassing. Y entonces así el señor Ganesh estaba pensando, oh, esto es extremadamente vergonzoso. If I am last in this race, no one will do Ganesh Puja anymore. Y dice, oh, si pierdo esta carrera, nadie más va a hacer una adoración a Ganesh. So then Ganesh was thinking. Entonces el señor Ganesh estaba pensando. So then he took a piece of paper. Y tomó un pedazo de papel. And he wrote on the paper two syllables. Y él escribió en el papel dos sílabas. Krishna. Then. Entonces él escribió dos sílabas Krishna y luego. Then he put the paper down and got on his rat and just went around the paper three times. Y entonces él puso el pedazo de papel que había escrito en el suelo y simplemente dio tres vueltas alrededor de este pedazo de papel. In the meantime, all the devatas were racing. Around the universe, one time. Y mientras tanto, si todos los otros devatas estaban en la carrera dando vueltas ya la primera vuelta al universo. Two times. La segunda vez de la misma forma. Two and a half times. Y así dos veces y media. And as they were coming around the third time. Y así como se aproximaban a dar la tercera vuelta. Coming close to the finishing line.
acercándose así poco a poco a la meta. Then Lord Shiva was in the lead. El señor Shiva era el primero, el que estaba de primero. But Brahma, he was riding on a swan. Pero el señor Brahma estaba sobre un cisne. So the swans, you know, they have a very long neck. So at the last moment, the swan stuck out his neck. Y ustedes saben que el cisne tiene un cuello largo, entonces en el último momento el cisne estiró su cuello. You know when there's a race, when they get to the line, they have to put the head out. Like. Entonces saben que cuando ya están a punto de llegar, ustedes estiran así el cuello de la misma forma hizo el cisne. So even though Lord Shiva thought he was winning at the last moment, actually no one could tell who had won. Entonces aunque el señor Shiva pensó que estaba ganando esta carrera, pero también el cisne del señor Brahma estiró el cuello, entonces al final ninguno supo quién ganó. So there was some quarrel about who was the winner. Entonces hubo así una discusión para saber quién era el ganador. So they asked the great sage Narada Muni, please tell us, you are the judge, decide who has won. Y entonces así preguntaron a Narada Muni y les dijo, tú eres el juez, entonces por favor dinos quién es el ganador. Narada Muni said, Ganesh has won. Y Narada Muni respondió, oh, Ganesh es el ganador. Because you went three times around one universe, but Ganesh went three times around unlimited millions of universes. Y le respondió, ¿por qué? ¿Cuál es la causa? Porque ustedes dieron simplemente tres vueltas a todo el universo. En cambio, Ganesh dio tres vueltas al universo que es ilimitado. Because all the power of God is there in the vibration of His name. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Krishna, 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 Krishna. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Hare Hare. ¿Por qué? Porque el poder de Dios está en realidad en sus nombres. It's very simple. It's not complicated. Es algo muy simple. No es complicado. But we don't have trust in it. Pero no tenemos confianza en eso. So Guru inspires us to trust the power of mantra. Entonces el Guru nos enseña a confiar en el poder del mantra. And also, one cannot get the full benefit of the mantra unless one is very, very humble. Y también uno no puede conseguir en realidad el poder del mantra a no ser que sea completamente humilde. So we were discussing Sri Chaitanya, when the avatar Sri Chaitanya was traveling in South India from place to place, he was singing the holy names with thousands of people. Y así estábamos viendo cómo Sri Chaitanya estaba viajando al sur de la India y cantando los santos nombres, y así él pudo enseñar a miles, miles de personas. And news was spreading everywhere. Come and see this golden avatar. Y así las noticias estaban expandiendo por todo lado para que vengan a ver a este avatar dorado. So there was one old man. Pero había un hombre viejo. And he had leprosy. Y él tenía lepra. But he had great bhakti also. Pero tenía también un gran bhakti. He had bhakti devotion to God, and because of that he had love for everyone. Y porque él tenía este bhakti por Dios, tenía el amor por todos. Even there were some maggots living in the wounds of his leprosy. Incluso habían algunos gusanos que vivían dentro de su propia lepra. And they were eating him. Y lo estaban comiendo. And sometimes when he would move, a maggot would fall from the wound. Y incluso algunas veces cuando él se movía, estos gusanos caían de su piel. And then he would pick up that maggot and say, I'm sorry, and put him back. Entonces él levantaba así estos gusanos y les decía, oh, lo siento, y los ponía de vuelta. He was very humble and kind to everyone. Él era muy humilde y bondadoso con todos. So he heard, oh, the golden avatar has come nearby, Chaitanya. I want to go there and see him. Y entonces él escuchó que Chaitanya estaba cerca y pensó, quiero ir a verlo. So with a stick, he set out walking. It was extremely painful for him. Y así, con la ayuda de un bastón, él se dirigió caminando hacia Chaitanya, aunque fuese algo doloroso. Moving very slowly, with great pain, he gradually saw in that village a huge crowd of people. Y así, aunque fuese algo doloroso y a paso lento, él fue y se acercó a la aldea, donde vio mucha gente que estaba alrededor de Chaitanya Mahaprabhu. And he made his way through the crowd. Y él pudo hacerse un camino a través de la gente, de la multitud. And when he got to the front, to the house in the middle, he said, oh, where is Sri Chaitanya?
Y cuando él pudo atravesar toda la multitud de gente, estuvo al frente de una puerta y dijo, oh, ¿dónde está Chaitanya? And they told him, oh, you're late, he's already gone. Y todos le dijeron, oh, llegaste tarde, él en este momento ya se fue. So he was walking away, he was leaving, he was about half a mile away. Y entonces él se fue, y cuando se estaba yendo, caminando, en realidad estaba como a media milla del lugar. And that old man with leprosy, seeing that he missed his chance to have a darshan, he cried out. Y entonces así este hombre viejo con lepra, al ver que se había perdido la oportunidad de conocer a Chaitanya Mahaprabhu, empezó a llorar. Ha Krishna Chaitanya. And he fainted. Y así él se desmayó. So though Sri Chaitanya was half a mile away, he heard that call in his heart and immediately turned around and came back. Y así, aunque Chaitanya Mahaprabhu estaba más lejos de una milla, él escuchó este llanto de esta persona y volvió. And he saw that old man lying on the ground unconscious. Y vio que a este hombre viejo estaba desmayado, inconsciente en el suelo. And although no one likes to touch a person with leprosy, y aunque nadie le gusta tocar a una persona con lepra, he picked him up and embraced him. Él lo levantó y lo abrazó. When he embraced him, that leper opened his eyes. Y entonces así cuando él lo levantó, lo abrazó, este hombre abrió sus ojos. And he prayed. Y oró. Kwaham daridra dharyan. Kwa Krishna suniketanah. Who am I? I am a very insignificant and despicable person. Y entonces así él oró diciendo, oh, yo soy una persona tan insignificante. And who are you? ¿Y quién soy yo? ¿Y quién eres tú? You are the supreme personality of Godhead. Y tú eres la suprema personalidad de Dios. Yet you are so kind, you are so merciful. You have embraced me with your own arms. Tú eres tan misericordioso, tan bondadoso, que me abrazaste con tus propios brazos. By the touch of Sri Chaitanya, all the leprosy in his body was completely removed and he became young and beautiful. Y así por el toque de Sri Chaitanya, todo su cuerpo fue sanado y él se volvió una persona joven y hermosa. And then he prayed. Y él así oró. Oh my Lord, I never ask you for anything. Oh mi Señor, yo nunca te pedí nada. Because this is the nature of love. Porque esta es la naturaleza del amor. But today I'm asking you for something. Pero ahora te voy a pedir algo. Please, give me back my leprosy. Y le dijo, por favor, devuélveme mi lepra. Why? ¿Por qué? Because now I am young and healthy and beautiful. I will become intoxicated with pride. Porque ahora que soy sano, joven, hermoso, voy a volverme a intoxicar con el orgullo. And I'll forget you. Y te voy a olvidar. And be attracted to worldly things. Y voy a estar atraído por cosas materiales, mundanas. So please give me my leprosy back. Entonces, por favor. All will despise me. Entonces, por favor, devuélveme así mi lepra. And I'll never become proud. Y te prometo que así nunca voy a convertirme en una persona orgullosa. Sri Chaitanya said, no, I'll not give you the leprosy back. Y Sri Chaitanya le dijo, oh no, yo no te voy a devolver tu lepra. But I will give you this jewel, which will always protect you. Y te voy a dar a cambio más bien una joya que siempre te va a proteger. Trinadapi sunichena tarorapi sahishtuna amane namana dena kirtaniya sadahari. Just one verse of poetry. Solo un verso de poesía. Always wear it like a diamond necklace. Siempre úsenla como una guirnalda de diamantes. Trinadapi sunichena means one should consider himself more insignificant than a piece of straw. Esto significa, este verso significa que uno siempre debe considerarse más bajo, más humilde que una brizna de hierba en el suelo. One should be more tolerant than a tree. Que uno tiene que ser más tolerante que un árbol. The tree is standing in the blazing sun, but at the same time giving shade to others. Así como un árbol que está parado en un sol bastante arrasante, igualmente de esa forma él está dando sombra a otros. The tree is very generous. Whatever you want, fruit, leaves, flowers, even the whole trunk of the tree,
The tree will give without any protest. El árbol es así muy bondadoso porque frutos, hojas, ramas, incluso el tronco mismo, si tú lo necesitas, él te va a dar sin ninguna queja, sin quejarse. Amane na manadena. Give respect to every living being. Dar respeto a toda entidad viviente. Don't give pain to anyone, even to an ant. No den sufrimiento a otra entidad viviente, incluso a una hormiga. But at the same time, don't expect that they'll give respect to you. Pero al mismo tiempo, no esperen que las otras entidades vivientes les devuelvan el mismo respeto. In such a state of mind, one can chant the holy names continuously. En ese estado mental, uno puede cantar constantemente los santos nombres. So Sri Chaitanya Mahaprabhu said one should pray in this mood. Entonces Chaitanya Mahaprabhu dijo que uno debe orar en este humor, en este sentimiento. Na danam na janam na sundarim kavitam ba jagadish kamaye mama janmani janmanishwari bhavatad bhakti ahoituki twai. O Sri Krishna, I don't want any followers. Este verso significa, oh Sri Krishna, yo no quiero ninguno seguidores, no quiero ningún discípulo. No, I don't want money. No, tampoco quiero dinero. I don't want fame. Tampoco quiero fama. I don't want to become recognized as a great scholar. Tampoco quiero ser reconocido como un gran erudito. I don't even want mukti, nirvana, moksha, liberation. Tampoco quiero mukti, tampoco quiero liberación. I'm only begging that as I'm wandering lifetime after lifetime in this material world, that a spontaneous ecstatic love for you will be awakening in my heart at every second. Solo imploro que que una y otra vez en mi vida, en este mundo material, pueda yo despertar este gran amor extático cada segundo de mi vida. So material things are not the goal of life. Entonces las cosas materiales no son la meta de la vida. And liberation is not the goal of life. Tampoco la liberación es la meta de la vida. Even Krishna is not the goal of life. Incluso Krishna mismo no es la meta de la vida. Even Radha, Krishna's girlfriend, the goddess of love, is not the goal of life. Incluso tampoco Radha, quien es la diosa del amor, tampoco es la meta última de la vida. The goal of life is prem, pure love. La meta última de la vida es prem, amor puro. That prem is so powerful. Though Krishna controls the whole universe, a small insignificant jiva like me or you can control Krishna by the power of love. Este amor puro, este prema, este amor divino, en realidad es muy poderoso porque incluso si Krishna mismo puede controlar el universo, una jiva, una alma como yo, como tú que es tan pequeña, solo a través de este amor podemos controlar a este ser supremo. And that love is awakened very easily and naturally through the vibration of the holy names. Y este amor puede ser despertado de una forma muy fácil a través de la vibración de los santos nombres. Thank you for hearing very patiently. Muchas gracias por escuchar pacientemente.